Hola, hola, mis amigos y amigas. Me encuentro aquí arreglando la tierra ya con los pétalos de rosa que corté la vez pasada. En otra ocasión, con los pétalos de rosa, voy a hacer. Ahí voy a ver si me funciona hacer el agua de rosa porque nunca la he hecho. Pero ahí vamos a intentar hacerla. Aquí voy a revolver los pétalos de rosa con tierra. Basurita, ya van a ver que nos va a quedar una tierra bien bonita, especialmente para las plantas. Ya ahora ya los puse al sol, ya se secaron, están tostaditos los pétalos, pero desunimos los que se secaron así como las florcitas. Y ahora los voy a utilizar como una planta. Aquí tengo la begonia rex, una de las nuevas plantas que tenemos. Voy a utilizar un poquito de ceniza, no mucha, de hecho un poco, porque la ceniza le mata cualquier parásito a la tierra. Y ahí vamos revolviendo. Ya cuando lo tengamos bien allí, una tierra bien revuelta con la ceniza y los pétalos, entonces voy a utilizarla en las plantas. La estoy preparando así para utilizarla con la begonia rex. Ahora la voy a deshojar ya para irla reproduciendo. Así tengo lista la tierra. La begonia ya está bien grande. Y siento que tiene ya muy poquito, la maceta ya es muy pequeña. Entonces la voy a ir cortando así. Esta es una begonia aquí, es casi como una yuquita. Y así es como se va deshijando. Aquí le voy a ir cortando sus ramitas. Tiene bastante para irla reproduciendo ya, porque así tengo más plantas y le doy más espacio para que crezca. Así es como la voy deshijando. Incluso ahí nos va a salir hasta con raíz. Una planta que no es difícil su cuido y no es difícil pegarla ni reproducirla. Adelante les voy a mostrar que la vez pasada me regalaron dos pedacitos de una como yuquita, pero de otra begonia. Y yo hice dos pedacitos. Y las he sembrado y los dos están ahí. Ya se pegaron, ya llevan hojas nuevas. Así es que ahora me encuentro deshijando esta. Es bien bonita la hoja de esta begonia. Miren cómo nos va quedando. Ahí voy. A mí me gusta irlas reproduciendo rápido. Porque yo digo, me ha pasado de que a veces me quedo solo con la madre y al final la madre a veces se tiende a arruinar y uno se queda sin la planta. Tengo estas macetas, ahí les hice tres agujeritos. Yo las hago con una cosa caliente. Así me cuesta menos. Ahora voy a llenarla de tierra. A mí me gusta más utilizar las manos para llenar la maceta de tierra. Siento que la palita me quita tiempo. Ahí con la mano es más rápido. Y de una vez ahí entro en contacto totalmente con la naturaleza, la tierra, las plantas y todo. Y a mí me encanta andar ahí viendo qué plantas reproduzco. Así las siembro. Vamos a ver dentro de unos días cómo las tengo. No es tan difícil y como les digo, su cuido, yo las tengo directo al sol. Quizá allí también varía del clima, ¿verdad? El clima es fresco, el clima es muy caliente. Aquí ahorita está el clima bastante caliente, está bastante caluroso, pero eso sí, lo que no me falta es su riego todas las mañanas. Ahí voy, me van a salir una. De esa me van a salir tres.
Así le voy colocando. Algunas salieron con raíces. Esas rápido se van a adaptar a la tierra, se van a poner bonitas. Algunas no tienden ni a ponerse tristes, ¿no? Que de una sola se agarran bien en la tierra, empiezan a crecer. No sienten nada el cambio de que una las haya arrancado de la planta madre. A esta le vamos a quitar algunas hojitas porque en la traída algunas hojitas se les mayugaron y se les quebraron, entonces esas se las voy a ir quitando. Ya llevamos dos. Hoy voy a sembrar esta y esta otra maceta. Y con la planta madre nos ha quedado así de ladito. A esta la vamos a dar un cambio también. Ahí voy cubriendo su... Yo le digo que es como una yuquita, porque las otras me han regalado ramitas, pero esto era una cosita así como una yuquita pequeñita. Igual es esta otra. Ya tenemos ahí las tres begonias Rex. La begonia me encanta por el color de su hoja. Y esta es la planta madre que nos quedó ya de ladito. Entonces no me gusta cómo nos ha quedado. Le voy a hacer un cambio de maceta. La voy a arrancar de acá. Le voy a arrancar un poco de tierra porque si la pongo así igual nos va a quedar de ladito y no quiero que se nos vea ahí de lado. Le voy a quitar un poquito de tierra de la que trae para colocarlo y que quede ahí rectecita. Y así nos quedó. Ya no se ve ahí de ladito. Ahora le echo más tierra. Aprieto un poquito ahí. Y ahí tiene más libertad de que va echando más hijos. Ya le quitamos los primeros. Ahí va a ir echando más hijos, va a ir creciendo más, ya no está tan apretadita. Así nos ha quedado. Ya no se nos ve de lado y tengo tres más. Así es que hoy me he encontrado aquí feliz reproduciendo la begonia Rex. Tenemos cuatro begonias de una planta. Se coge cuatro begonias. Ahí las tenemos. Y la planta madre. Pues ahora voy mostrando ahí para que vayan viendo los cambios. Que no se nos han puesto tristes, que tal vez con hojitas nuevas, y vayan creciendo sus macetas. Igual, ya cuando vayan creciendo, van a querer un cambio de macetas, esas que hemos sembrado en los envases pequeños. Ahorita los he puesto en ese envase porque, como están pequeñitas, realmente van a empezar a agarrar fuerza y crecer. Echándole un poquito más de tierra. Hoy sí ya las tenemos ahí listas. Así nos han quedado. Cuatro begonias Rex. Esta es la begonia que yo les digo que me regalaron el pedacito de yuquita. Aquí lleva hojas nuevas. Dos hojas nuevas. Igual esas hojitas que tiene son nuevas porque las que traía se le quemaron, se le hicieron feitas, bueno, por el cambio. Entonces, estas si se las arranqué, estas ya son hojas nuevas. Ese ya enseña que la begonia se nos ha pegado. Igual aquí está el otro pedacito de yuca que les digo. También ya nos ha hecho hojas nuevas. Y lleva hojas pequeñitas ahí. Así es que ahora solo falta de que crezca ahí y se empiecen a desarrollar. Porque ya pegarse, ya se pegaron. Hoy vamos a enseñar las otras begonias que tenemos. Estoy pegando de otra que es casi parecida a una que tengo, pero su flor es más pequeña. Ya se pegó en la botellita, ya se la voy a mostrar. Ya solo falta que la cambie a una maceta. Ahí lo tienen. Su flor es más pequeñita. Y ahí lleva hasta un hijo nuevo. Se parece a esta, solo que esta la flor es más grande.
Y ese es como tenemos ya como de cuatro o cinco estilos de begonias diferentes. Está la rosada. Es otra de las begonias que me regalaron una ramita. Y así las he ido reproduciendo. Bueno, mis amigos y amigas, he llegado al final de este video. Muchas gracias por su apoyo y muchas bendiciones.